Mi general, autoridades, señoras y señores, muy buenas tardes y bienvenidos a estos teatros del Canal de la Comunidad de Madrid, donde el Regimiento de Infantería y Memorial del Rey, número 1, ha convocado este año a todos sus amigos y colaboradores para disfrutar una vez más del concierto de Navidad. Como ya saben, la celebración de este concierto se ha convertido en una tradición, y fantástica tradición además, que esperamos ansiosos cada año y que motiva a nuestros músicos en su afán por superarse. En esta edición contaremos con diversas novedades. La principal de ellas es la participación del grupo vocal Antara Coray, que ven ustedes aquí conmigo, de Alcorcón, a los que estamos muy agradecidos por su colaboración. Y como ya saben, la unidad de música del Regimiento de Infantería y Memorial del Rey número 1 tiene su origen en 1943 y a lo largo de los años ha recibido distintas denominaciones hasta la actual. Desde su creación alcanzó una gran calidad artística y una notable popularidad que sin duda se debe al talento de todos sus componentes. En la actualidad está formada por 60 profesores pertenecientes a las distintas escalas del Cuerpo Común de Música Militar y militares de tropa del Ejército de Tierra, de la especialidad de música, y está dirigida por el teniente coronel don Juan Bautista Meseguer Llopis, que además de ser un magnífico director, alterna su trabajo con la composición, lo que le ha valido numerosos premios, tanto militares como civiles, algunos de ellos a nivel internacional. El grupo vocal Antara Coray, que está aquí conmigo, nació en 1981 en la Escuela Municipal de Música Manuel de Falla de Alcorcón, con el objeto de fomentar la música coral entre los jóvenes, y desde entonces ha cosechado éxitos y galardones en los distintos certámenes en los que ha participado, dentro y fuera de nuestras fronteras. En la actualidad está formado por más de 50 coristas con edades comprendidas entre los 12 y los 22 años, a los que dirige don Juan Antonio Jiménez Montesinos, diplomado en Educación Musical por la Universidad Complutense de Madrid y que, además de su labor pedagógica en distintas escuelas de música, actualmente en la Escuela Conservatorio Manuel de Falla de Alcorcón, también ha colaborado como instrumentista en diversas bandas y orquestas. Además, el coro cuenta con el pianista Víctor García Cano, aquí está detrás de mí, y en esta ocasión con la colaboración del percusionista Víctor Maestro, componente de la Unidad de Música del Inmemorial. Y después de haber presentado a los protagonistas, vamos ahora ya con el programa que estos artistas nos han preparado para hoy. ¿Les parece? La primera parte a cargo del grupo vocal comenzará con Segalariak, una obra rítmica y alegre del compositor Josu Elberdin. Continuaremos con Dizdizka Zeruan, un villancico tradicional vasco de Eva Ugalde, con muy diferentes matices y colores. Le seguirán Keren Or, que significa rayo de luz, un canto a la esperanza de Aquinoa Mimi, artista israelí más conocida como Noa. A continuación, Cantemos a María, villancico tradicional de la República Dominicana, de Juan Tony Guzmán. Seguimos con White Christmas, villancico estadounidense con arreglos de Julio Domínguez, y esta primera parte finalizará con Los Nardos, uno de los pasodobles más representativos de nuestro folclore, con arreglos del compositor Martín Rodríguez Pérez. Y tras esta primera parte, vamos a hacer un descanso de 15 minutos, no lo olviden. Pero eso sí, empecemos ya a disfrutar y para ello recibamos por favor con un fuerte aplauso al grupo vocal Antara Coray y a su director, don Juan Antonio Jiménez Montesinos.
Dim, dim, dim.